Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chain Online vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido juego Fallout 4. En esta ocasión tenemos que ir a este lugar, encuentra el mar, al mar este, ¿no? Voy a tener que llegar a un lugar cercano para poder ir porque nunca he llegado. Entonces ya estoy aquí, voy a tener que, como les dije, correr hacia, o sea, ir más que todo caminando hacia el sitio. Porque como nunca he ido, no tengo o no conozco el sitio en sí. Entonces voy a tratar de ir lo más rápido posible y llegar acá por lo menos y marcar y desde ahí pasarme a este lugar que es el mar resplandeciente. Para ir al mar resplandeciente teníamos que usar cosas con que nos quitaran la radiación. Yo encontré este casquito que te quita 15 radiación y compré bastante rara way que te los venden en distintas ciudades. Tengo 200 rara way. Espero que eso sea suficiente como para poder sobrevivir en el mar resplandeciente. No lo sé, la verdad. No sé cuánta radiación habrá por momentos, pero ya lo veremos. Creo, como les comenté hace unos episodios, ya voy demasiados episodios del juego, más de 60, y quiero centrarme solamente en estas misiones importantes. El juego es increíble, ya lo demostró. Y yo he logrado conseguir muchas chapas y he logrado conseguir muchas balas y muchas cosas vendiendo prácticamente muchas cosas que no vendía antes y he encontrado como que geeks, así como por decirlo, que te dan más plata, o sea, por vender ciertos objetos y ciertas cosas, porque las misiones no te van a dar, o sea, las misiones no te van a dar tanto dinero, en serio. Te van a ayudar o sea, a conocer la historia y a saber de qué trata la historia y todo. Te puede servir también para subir de nivel y ganar algo de dinero, pero realmente, por ejemplo, hay cosas que valen 12.000 chapas, 13.000 chapas y conseguir esa cantidad de chapas es muy difícil, para ser bien sincero. Entonces van a necesitar mucha paciencia, ¿no? Yo igual he jugado, no misiones, pero sí me he dedicado a recolectar y a sacar plata. No grabando, porque si no, claro, si no serían millones de misiones. Entonces, he aprendido muchas cosas muy útiles en el tiempo que he estado haciendo esto, ¿no? Y la verdad, como les digo, lo hace entretenido, pero tienen que vender cosas caras como el metal, como ese tipo de cosas, o sea, que lo hace también complicado porque tengan en cuenta de que como tienen poca capacidad, no es tan fácil llevar tanto. O las armas, por decirles, también son importantes y les pueden dar bastante plata. Pero hay ciertos mercaderes que compran o venden cosas más caras que otros. Y a esos son a los que tienen que ustedes recurrir, la verdad. No, tienen que recurrir a los que realmente tienen que ir viendo por qué ciudad compra más caro o qué no. No les aconsejo vender de inmediatamente todo. Guárdenlo en las fábricas, en ese tipo de sitios. Wow. Entonces voy a sacar mi arma más fuerte, la verdad. Porque se ve complicado. Este tipo está fuertísimo. Y yo decidí cambiar a Cachupín por Mike,
Porque claro, me ayuda en muchas formas. Antes tenía otro. Se quedó sin balas, así que va a bajar. Esto es un bonus plus, por decirlo así, porque de los que nos tocan el mar, pues, ¿no? Se prefiere atacarlo y hacerlo pebre de esta forma, porque no creo que haya otra, la verdad. Este tipo es fuerte. Es muy fuerte. Estas balas son muy fuertes. Entonces me están jodiendo con la pierna, la tengo mala. Parece que me la han herido, eso nunca me había pasado. Estoy como drogado también. Entonces, la primera vez que me hieren una pierna así, la verdad. El tipo es fuertísimo. Fíjense que se regenera. Sí. Creo que sí. What the fuck, man. No puedo comer más de esas cosas. Y me estoy muriendo. Espérense un segundo. No puedo comer más de eso. No me pregunten por qué, creo que estoy muy drogado. Y tenía estos acá, que los voy a poner acá, la verdad. Entonces, tengo algunos raros weight todavía. O sea, algunos estimulantes. Voy a intentar. Se regenera, parece. Ok, le corté la cabeza. Y todo esto son cosas que, por lo menos en mi opinión, a mí no me sirven. Entonces, podría revisar y ver qué es lo que hay. Un Radaway, ese tipo de cosas. Pero tampoco quiero centrar mi objetivo en esta casa, sinceramente. O sea, creo que tengo muchas balas. Tengo muchas cosas. O sea, plata más que todo. Plata, balas y estimulantes. Bueno, entonces voy a seguir, la verdad, no voy a distraerme más, eso fue una simple distracción. Es lo único que fue. Mi objetivo es llegar al mar, este mar. Y no creo que llegue en este episodio, pero voy a intentar. Pues aquí hay algo más. Wow. Entonces ahí hay algo que podría servirnos en algún momento, pero por ahora no. Por ahora me voy a centrar simplemente en una misión. Que ya saben cuál es llegar al mar plateado. Pero supongo que no sé cómo será ya, la verdad. Ya no me complica tanto el tema de la radiación. Pero tampoco sé qué tan fuerte sea la radiación. Entonces prefiero como que, ¿cierto? Asegurarme. No sé cuánto me falte, la verdad. Pero ya estoy casi llegando. Me pareciera que estoy casi llegando. Pues es allá al fondo. Entonces podría ir por acá igual. Da igual. Miren qué hay allá. ¡Wow! ¡Qué genial!
sea, este es un lugar muy peligroso. Wow. Es un lugar muy peligroso. Eso es un dinosaurio cabreado. Sí. Y yo también estoy cabreado. Entonces, la verdad que no sé si esta escopeta hubiera hecho lo mismo. Esas balas son muy útiles y tengo muy pocas. Entonces, supongo que nos vamos a enfrentar no solamente a uno de esos, sino a muchos más. Supongo, no sé la verdad. Pero son fuertes. Y ahí hay un escorpión, otro escorpión. Esta arma no pega tanto, la verdad. Pues yo no sé. Creo que con esta lo voy a hacer un poco mejor. Tengo 200. Espero poder resistir con esas 200, la verdad. Y rata wey tengo bastante. Aquí me está dando radiación. Un nivel de radiación no me parece tan fuerte, la verdad. Para nada. O sea, lo puedo soportar tranquilamente. Pensé que iba a ser mayor, en serio. Ya, no me voy a enfrentar a eso. Voy a seguir mi camino. Así que nada, chicos, voy ya guardando esto un poco y ya dejando el capítulo hasta acá porque la verdad que no me quiero pasar del tiempo estimado que teníamos de grabado. Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like en el video, comenten bajo y saben que abajo me dan el link que dice únete al equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí pueden unirse al equipo, le mandan un correo, esperan su respuesta. Y nada, chicos, más que todo eso, si fuera positivo, ya saben, no firmen inmediatamente el contrato. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes necesitan o quieren para su canal. Y eso, voy a seguir avanzando un poco más, lo que más pueda antes de que terminemos este episodio. Y a ver si nos acercamos más a esto, a la verdad de lo que está pasando, ¿no? A veces tengo problemas como para guardar. O se pone más lento, no es que tenga problemas, pero bueno. No es tanta radiación, la verdad, no parece tanta radiación. Dos de radiación es poco. Yo he conocido lugares que tienen 10, 15. Eso sí es mucha radiación. Entonces, yo creo que para allá no es, debe ser para allá. Sí, y acá, wow, 23, wow. Eso sí es mucho. Pero no sé, eso no me preocupa tanto. Yo creo que sí me van a alcanzar las balas, ¿eh? ¿Vieron eso? 28 de radiación. Eso sí es radiación. Esa parte de ahí. Muy bueno. Así que nada, chicos, ya lo veo en el próximo episodio.